10:56, familia. Claro que hay otra oportunidad para bailar, para romper la dieta, para dar el botonazo. Sí. Pero les quiero preguntar, Katy Andrea, ¿les gustan las flautas? Ay, yes. Creo que sí. De hecho, me sé la canción del Titanic y un reggaetón. No, pero no, esa no. Y el himno las nacional. Flautas que... Las flautas que se comen. Sí, justo esa canción tenía que sonar para este epic fail. Oiga, pero a ver, ahí está. Vámonos hasta la Romero Rubio porque me comí unas flautas deliciosas que están de rechupete. ¿Quieren saber? Ay, sí, amén. Una opción para este fin de semana. Vámonos a play. Familia, soy Rafa y en este viernes botonazo los voy a presentar desde la Romero Rubio. Las únicas e inigualables flautas que aquí están viendo. Chequen esto. Oigan, el mero manomero de este lugar, el antagonista de este famoso lugar que son las flautas de la Romero Rubio, es el señor Juan Manuel. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Yo, la verdad, muy contento porque las más famosas, las únicas inigualables flautas de Romero Rubio que ya llevan 67 años dándole servicio al cliente. Cuénteme un poquito de la historia. Oh, pues ya todo este negocio fue hecho desde mi abuelo. Es que vamos de generación en generación ya. Ya vamos en la cuarta. Ya vienen nuestros hijos aquí a ayudarnos. Y una herencia que es completamente familiar, pero que además desde el corazón y desde la pancita. Claro que sí, porque les damos gusto a todos, ¿verdad? Y les encantan las flautas aquí. Vieras que sí, ¿eh? Vienen desde lejos, de todos lados ya a comerlas, a degustar las flautas. Oiga, ¿pero qué le parece si me invita a preparar unas cuantas flautitas a ver qué tal? Ahora le vamos. Dicen que el sabor cada vez se mejora todos los días. Eso sí, Pues ya llegamos aquí, nos hace la magia de esta maravilla, pero antes le quiero decir una cosa. Mire que sí son 67 años de historia. De historia hablamos, que personalidades tal cual como Gustavo Adolfo Infante ha estado por acá, hasta Juan Gabriel. Claro que sí, así que nos han llegado muchas personalidades aquí a comer flautas. Y acá ya tenemos justamente la magia de las flautas, ¿no? Que es una tortilla bastante grande con su respectiva carne, que es tipo carne deshebrada. De carne deshebrada, así es. Así es como la servimos aquí. Vamos a poner acá salsita. Acá le ponemos a la nuestra, con todo y caldito, ve nomás. ¡Ay, papá! ¡Listo! ¡Listo, listo, listo! Antes de probarla, vamos a recordar a la gente dónde están ubicados para que vengan, por favor, y no se pierdan esta delicia de rechupete. Mira, estamos en la calle de Marruecos, número 64, esquina Cantón, frente al medio mercado de Romero Rubio, delegación Venustiano Carranza. Querido, ahora sí vamos a probar esta delicia. Agarre su flauta, agarro la mía, así con la mano como Dios nos enseñó, y decimos... Arriba, abajo, arriba, abajo, al centro, vámonos. Familia, soy Rafa Cerdán y regresamos al foro de Sale el Sol. Se ven riquísimas, oigan, por otro lado, este Día de Muertos te invitamos a honrar a tus seres queridos y a mantener vivas nuestras tradiciones con Excelsior. No dejes pasar esta oportunidad, suscríbete hoy mismo y recibe un código exclusivo de 2,000 pesos que puedes utilizar para tus compras en Amazon. Además de este beneficio, también recibe 1,000 pesos para disfrutar en un restaurante, una suscripción digital anual de The New York Times y también una suscripción anual a la revista Expansión. Conducir una motocicleta ayuda a moverse más fácil por la ciudad. Sin embargo, cualquier mal uso puede provocar un terrible accidente que deje motocicletas en llamas. Veremos impactantes imágenes más adelante. Exactamente, querido Mark. Y también te presentaremos las canciones más populares dentro del género regional. Así que vamos a ver cuáles son las más calientes de La Caliente más adelante. Así es. Y les recuerdo que a las 6 de la tarde arranca la Serie Mundial en exclusiva por Imagen Televisión. Yankees de Nueva York contra los Dodgers de Los Ángeles. Y Katy salió a la calle a preguntar, pues, ¿a qué equipo le va acá? La gente, la racita. Vamos a ver aquí en corto. Los Ángeles. ¡Dodgers! Los Ángeles. A ver, Ani, ¿Dodgers o Yankees? Dodgers. Ay, ¿por qué? Cuéntame. Pues porque a toda mi familia le gusta y aparte sobre todo a mi mamá. Y aparte veo mucho la con las palomitas. Okay. ¡Qué rico! Ándale, ¿y palomitas y qué más? ¿Refrescos? ¿Refrescos y qué más? Pues también me pongo una gorra que además tengo. Ándale, yo quiero una gorra también. ¿Y me invitas a comer palomitas? Sí. Bueno, bueno, conste, ¿eh? Promise. Promise.